Bueno, pues confiamos en que mi control sea muy pequeño hoy. El planteamiento de esta mesa sectorial consiste un poco en que nos comuniquen, que los invitados nos comuniquen su visión de, del sector, y en concreto yo habíamos acordado que hablarían de cuál es su visión acerca de cómo va a cambiar cada uno de sus respectivos sectores por la irrupción de la tecnología, qué va a pasar a corto plazo, esa modificación del sector, cómo va a afectar a las personas que trabajan en él. Y, por último, ¿qué pueden hacer las personas para adaptarse a esos cambios y resolver los requerimientos que las nuevas tareas les van a plantear? Entonces, bueno, pues, Alberto, ya que estás en el centro, si te parece arrancar, ¿qué va a pasar con...? Bueno, primero, mucho respeto a la Administración Pública, porque yo vengo a hablar de sector público cuando ahora soy, como diría Mencho Ramilo, un profesional interdependiente que está desde fuera tratando de ayudar. Bien, yo siempre cuento las mismas cosas, así que me voy a repetir. Cuando hablamos de tecnología, tenemos que pensar en dos posibles modelos. Tenemos el modelo picapiedra. A los picapiedras la tecnología les iba bien, vivían mejor con la tecnología. Iban a trabajar en troncomóvil y tenían una aspiradora que era un elefantito, ¿no? Les iba bien. Sin embargo, si os acordáis de los supersónicos en el siglo 30 vivían igual que nosotros y que los picapiedra. Tenían platillo volante, pero iban a trabajar todos los días, el jefe les echaba la bronca, tenían los mismos problemas de pareja. No había cambiado en nada. Por lo tanto, el primer elemento de la tecnología es el para qué. ¿Para qué queremos tecnología? En la administración, en este caso. En segundo lugar, ya siguiendo con la referencia a friki, hay dos. Cuando hablamos de robots, por ejemplo, hay dos robots que siempre triunfan, que esos son Iron Man y Mazinger Z, ¿verdad? ¿Por qué triunfan estos dos robots? Porque llevan un bicho dentro, llevan una persona dentro que los mueve. Por lo tanto, ahora es el quién, no solamente el para qué, sino el quién. Cuando la tecnología viene orientada a las personas y movida por las personas, ocurren cosas interesantes. Y esto no siempre es así, ¿no? Y la administración no siempre ha sido así. Entonces, si me preguntas, ¿cómo va a cambiar el sector público? Yo diría, yo qué sé. Puede cambiar como los picapiedra, entonces podemos ir a una realidad en la que mejore nuestras vidas gracias a la tecnología, o podemos ir a los supersónicos, en donde invertiremos muchísimo dinero para usos decorativos de la tecnología. Y eso sería un grave problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las pistas? Bueno, primero, cuando hemos hablado de tecnología y de administración, igual lo hemos enfocado demasiado al e-government, a la administración electrónica. Y esto es importante, pero es triste. O sea, el e-government es triste, es resolver trámites, que hay que hacerlo, pero la administración se dedica a todo, desde la agricultura a la cultura. Aquí tenemos a alguien que se dedica a la sanidad, y que también es administración pública. También. Bueno, pues es mucho más interesante ver cómo mejoramos la sanidad, la salud de las personas, desde luego, que ver cómo mejoramos los trámites, que hay que mejorarlos, ¿no? Entonces, igual, hemos invertido mucho en lo que más le duele a la administración. Sabes que la administración es muy buena cobrando y bastante mala prestando servicios muchas veces. O sea, el servicio electrónico que mejor funciona es el de Hacienda, que lo hace muy bien. Sin embargo, igual de las becas, que hay que pagar en lugar de cobrar, lo hacemos peor. Pero tener eso muy claro, el que hay que hacer más cosas en administración electrónica, que además tiene un objetivo casi meramente de reducción de gasto. Pues vamos a ver si podemos pensar en cómo hacer a la gente más libre y más feliz. Y eso, sobre todo internamente, tiene derivadas muy evidentes, ¿no? La tecnología tiene que servir, primero, para mayor libertad de las personas. O sea, para no tener que encajar en el mismo horario de siempre, en el mismo esquema de siempre, con la misma jerarquía de siempre, con lo mismo rollo de siempre. Segundo, para poder relacionarte con más personas. Para que si trabajas, si eres técnico de aguas en el ayuntamiento de Alonsotegui, que serás el único técnico de agua de todo el ayuntamiento, puedas tener una vida con el resto de técnicos de agua que existen por el universo mundo. Para tener una vertiente relacional. O si te interesa un tema concreto en la administración, que puedas perseguir tus sueños gracias a la tecnología. La tecnología no te va a dar los sueños, pero quizás te va a dar canales para que la gente pueda hacer cosas que ahora mismo no está pudiendo hacer en el trabajo. Claro, esto exige, vale, tecnología, que es bastante sencilla seguramente. Por ejemplo, aquí creo que hay algún aprendiz en la sala. Pues los aprendices con poca cosa hemos podido hacer esto de relacionarnos y de construir conocimiento. Con una mera wiki y poco más, ¿no? Y algunas reuniones presenciales. Aquí la clave va a ser la gestión. ¿Vamos a ser capaces en la administración de cambiar nuestro sistema de gestión hacia sistemas hiperburocráticos,
hiperreglados, con todos los mínimos puntos definidos, en donde las personas no tienen la capacidad de cambiar? ¿O vamos a ir a sistemas más libres, donde las personas vamos a poder probar? Y ese es el camino de la innovación pública. Si dejamos a la gente libertad y responsabilidad, va a poder hacer cosas nuevas. Y esto externamente se tiene que notar. Es decir, por una parte está bien que mejoren la vida de las personas, pero la tecnología tiene que servir para que la ciudadanía que está ahí fuera, que es el destinatario de los servicios, también le mejore la vida de verdad. Primero, que la tecnología no sirva para que trabaje cada vez menos personas, sino para que más personas trabajen menos, ¿de acuerdo? Y luego para que todos los servicios que prestamos. Y hemos visto, por ejemplo, y se habla mucho de educación. La educación también es una materia pública. Hemos visto la cantidad de elementos que puede haber. Por lo tanto, conseguir, gracias a la tecnología y con el trabajo público, que la vida de las personas sea nuevamente más abierta, más libre, más interesante y mejor. Claro, esos son los objetivos, ¿no? Quiere decir que a veces hablamos de tecnología y la administración. ¿Qué hacemos? ¿Monto una intranet sobre SharePoint o sobre LiveRay? No me digas esto, dime. Las personas que están en la administración, ¿qué están necesitando hacer? ¿Qué comunidades existen hoy en día? ¿Esas comunidades qué quieren hacer? ¿Están pudiendo hacerlo? Pues a ver cómo abrimos esto. Y yo creo que los 5 minutos pueden estar cumplidos, pero a mí por ahí sería el debate de lo público. Uh-huh. De acuerdo. Hombre, te contestaría la cuestión final de si SharePoint o LiveRay. ¿De cuánto cuesta ahora y cuánto va a costar luego, ¿no? Esa es una pregunta que siempre hay que tener en cuenta a la hora de hacer proyectos. Sin duda, ese es el determinador, pero el numerador. Ajá. ¿Para qué va a servir? Exacto, sí, esa sin duda. Josu, por ir a... Porque el siguiente sector sea también uno que afecta a todo el mundo. Todos vamos al médico. ¿Tú, cuál es tu visión? Bueno, mi visión, primero centrarla en el ámbito sanitario público. Seguramente el ámbito sanitario privado o incluso el ámbito de los servicios de atención a la ciudadanía en general, los sociales y tal, también tienen otro ámbito de desarrollo. Pero yo os cuento mi experiencia en el ámbito de sanitario público desde hace 5 años intentando introducir proyectos de atención no presencial, herramientas de telemedicina, de conexión con los ciudadanos a través de canales no presenciales. Y, bueno, lo primero que me gustaría apuntar es una palabra que siempre se dice, ¿no? La pregunta realmente que nos pasabas decía qué va a pasar a corto plazo con la irrupción de la tecnología en este ámbito, en el caso concreto mío, en el sanitario. Realmente la tecnología no irrumpe ahora en el ámbito sanitario, primero. Segundo, la tecnología... la realidad práctica es que no irrumpe. La tecnología está ahí y se va extendiendo, bueno, pues como esa mancha de aceite que va tocando aquí, va tocando allá, incluso diría yo que se extiende como una marea que primero llega y luego se va y primero deja un residuo de esa primera vez que ha llegado, después se marcha, vuelve otra vez a ese sitio donde había dejado antes, deja otro poco de residuo y ahí se van formando pues esas playas de tecnología que luego entre todos tendremos que aprovechar. Realmente la tecnología en el ámbito sanitario, hay tres espacios muy importantes. Uno sería el profesional, otro la población en general, cualquiera de nosotros, y otro la propia organización del sistema sanitario. Desde hace ya años, pues decía que no irrumpe ahora, sino que tenemos que gestionarla para ver en esas idas y venidas, en esas mareas, cómo nos va dejando un pozo que nos sirva para la siguiente marea. En el ámbito, os decía, de la organización, va a precisar o precisa ya un cambio de mentalidad. La organización sanitaria pública en este momento tiene unas estructuras muy firmes, un periodo de trabajo muy largo con unas inercias también muy difíciles de cambiar, y es muy diferente gestionar un sistema sanitario en el que lo que queremos es que los pacientes vengan, o lo que queremos es que la población en general nos atienda o la veamos de forma presencial, o incluso para la administración los propios profesionales actúen de una manera muy estructurada en su consulta, con un horario muy determinado y con unas actividades muy concretas para poder medirlas y poder gestionar presupuestos. Eso es muy diferente que pensar en profesionales más ubicuos, en población a la que no vemos pero que sí atendemos, en las relaciones con el ámbito social, que también cada vez están más cerca. Los paradigmas sanitarios en este momento tienen que ver con el empoderamiento del paciente, con el hogar como lugar de cuidados, quiere decir que pasamos algunos cuidados al hogar, y con la relación no presencial con la población. Para todo eso hace falta tecnología.
Entonces, la administración, los gestores del sistema sanitario tendrán que pensar cómo la tecnología nos ayuda a llegar a esos paradigmas, ¿no? Incluso la cronicidad, que se hablaba antes, tiene mucho que ver con eso, con el hogar, con lo no presencial, con la telemonitorización y estas cosas, ¿no? Para el profesional, pues el profesional en este momento está haciendo muchos trámites administrativos a algunos profesionales porque les corresponden, pero a otros que no les corresponden, y el envejecimiento de la población hace que esos trámites administrativos de papeleo, etcétera, pues estén quitando tiempo realmente de estar con el enfermo, con el paciente o con la población. Y ahí también nos podría ayudar la tecnología, y de hecho ya nos está ayudando, y hay una serie de cosas que, bueno, pues ya ni siquiera tienes que ir a tu centro de salud para tramitarlas. Mi experiencia en estos últimos años os decía que tiene mucho más que ver con la población, con cómo la población se puede acabar relacionando con el sistema sanitario. Y un ejemplo de lo que se ha desarrollado estos últimos años y que puede realmente ayudar a que la tecnología empape la atención sanitaria es que se ha desarrollado una carpeta de personal de salud, un acceso a la información clínica para toda la población del País Vasco. Y si me dejáis que haga una pregunta, ¿cuántos de los que estáis aquí sabéis que podéis acceder a toda vuestra información clínica desde un smartphone, desde una tablet o desde el ordenador? Si levantáis un poquito la mano, bueno, pues en este ámbito que es privilegiado a nivel tecnológico, porque estáis muy metidos en este mundo, creo que ha habido 10 manos de todos los que estamos aquí. Eso es triste. Y eso es triste. Ah, ahí ha habido 2 más, 12. Los que han levantado ahora, no estaban atentos. Eso es triste y lleva un poquito a la segunda pregunta, a esa parte de la segunda pregunta, ¿qué tiene que hacer la administración sanitaria? En general, todos. ¿Qué tendríamos que hacer todos en este mundo para que eso fuera el día a día, ¿no? Lo primero es tener paciencia. O sea, la tecnología no va a irrumpir, no va a ser un cambio radical, no va a cambiar las estructuras ni organizativas, ni profesionales, ni de la población de hoy a mañana. Y si hoy hablamos por teléfono, mañana no vamos a hacer todos una Skype. Pero seguramente sí tenemos que pensar en competencias digitales para que la población esté al tanto de lo que se mueve y viendo qué cosas puedo hacer con estas tecnologías. Sobre todo antes, cuando estaba reflexionando sobre esta mesa, hablaba de algo que esto es una autocrítica a nosotros mismos, incluso a mi trabajo durante estos 5 años, en la difusión. O sea, no podemos pensar que vamos a evitarnos consultas a través de esa carpeta de salud donde puedes ver tus tratamientos, tus consultas, pedir cita, ver todos tus informes, si ni siquiera la población conoce que eso existe. Eso lo primero, o lo segundo ya. Entonces, después de la paciencia y la difusión, para que las tecnologías sirvan para algo en el sistema sanitario, necesitamos liderazgo. Y el liderazgo puede venir de las empresas, puede venir de la administración o puede venir de la población. Y probablemente el liderazgo que funcione tenga que ver con todos los ámbitos. Pero si el sistema sanitario quiere tener una e-salud con mayúsculas, se tiene que poner en primera línea en lo que corresponda con la administración pública o población y liderar esa difusión, ese cambio y esas actividades que pueden llevar a que la población se relacione con el sistema de otra manera, ¿no? Y lo último, porque yo creo que me he pasado mis 5 minutos, es otra reflexión que hacía. Ayer no pude estar en la jornada, pero hoy he estado por la mañana, he visto los proyectos que se han presentado y otra clave es la coordinación. O sea, la coordinación, si Osakidecha o el Departamento de Salud quiere promocionar la salud electrónica, tiene un gran aliado en los KZ Agunea que pueden hacer su difusión de esa formación para la ciudadanía. O tiene un gran aliado en SSI, que es una empresa que hace atención social no presencial, y el ámbito sociosanitario también está creciendo y cada vez va a tener más importancia. Esa coordinación con esos aliados en este momento, desde mi punto de vista, no se da, y sería también uno de los aspectos que habría que tendríamos que trabajar entre todos. Uh-huh. Y me callo ya. Yo te diré que un aspecto que me encanta y es una solución de baja tecnología es cuando llamo a mi médico por teléfono y me devuelve la llamada hacia la 1 o así. Ese es un aspecto genial. Bueno, genial. Pues os cuento la historia de ese aspecto. Hace exactamente 4 años y medio eso no podía ser así. El médico, si te llamaba, era porque era tu amigo, te conocías, porque decía, no vengas, ya te llamo. Bueno, pues
Ese tipo de iniciativas no presenciales, en un momento dado, hace 4 años, 5 años, cuando empieza el proyecto Sarean, que es donde yo trabajo, se decide hacerlas estructurales. ¿Por qué algunos médicos sí y otros no? ¿O por qué algunos enfermeros sí y otros no? Bueno, pues se decide que la cita previa que cualquiera de vosotros puede pedir con Osakidetza puede ser o presencial o no presencial. La no presencial, de momento, hay varias alternativas, pero la alternativa que se quiere impulsar también por necesidades de capacitar a los profesionales es la más sencilla. Vale, tú me pídeme una no presencial que yo te llamo. Bueno, pues eso, os puedo decir que en los centros de salud ha cambiado una parte importante de las citas de esos centros de salud. Solamente porque muchos de nosotros, de los que estamos aquí, no nos importa hablar por teléfono con un profesional sanitario para preguntarle que me tome una aspirina o dos. Dice, bueno, pues con dos vale, pues ya está. Y nos evitamos el viaje al centro, la consulta y todo lo demás. Pero eso hace, ahí cuando decimos que cómo se desarrollan las tecnologías, eso hace 5 años, no nos acordamos, pero no se podía hacer. Y para ti en el futuro siempre va a ser una alternativa válida, porque en esa marea ya nos ha dejado ese pozo que es la cita no presencial a través del teléfono. Exactamente. Bueno, también todos trabajamos, Julen. Todos pertenecemos a una empresa, más o menos, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, en el ámbito de las empresas hay ahora muchas innovaciones tecnológicas al caer, ¿eh? Para todas, el Big Data, el almacenamiento en la nube, específicamente aquí, muy importante, la fabricación 4.0. Todo eso, ¿qué impacto te parece a ti que va a tener? Bueno, cuando hablamos de empresa, quizá una de las cuestiones es que es un concepto donde se meten muchas cosas muy diferentes, ¿no? Seguramente no vive una pyme, los sectores condicionan, es decir, que es bueno, un mundo variopinto, ¿no? Ayer por la tarde estaba en un grupo industrial en la zona del Goibar que habían puesto en marcha una nueva unidad de negocio, ¿no? O sea, era de ciberseguridad, ¿no? La idea venía los chinos, ¿no?, roban tecnología porque son capaces de hacer ciberataques, ¿no? Uh-huh. Y que eso, una empresa industrial, una pyme y tal, le suena, valga la redundancia, a chino, ¿no? O sea, le dice, o sea que ahora resulta que la fábrica que yo tengo, porque claro, como tengo conexiones y demás, o sea, donde antes pensaba que tenía, digamos, un perímetro de seguridad, ahora se me ha roto y viene alguien a decirme que ahora estoy sujeto a sufrir ciberataques, que me pueden robar la tecnología, y entonces, como la empresa es lista, pues monta una unidad de negocio, ¿no? Es decir, lo que hace es, dice, pues esto es una oportunidad de negocio, pues monta una empresa de ciberseguridad, ¿no? Cuento esto porque a lo mejor es una de las contradicciones que tenemos ahora mismo, ¿no? La tecnología da y quita, yo creo, ¿no? Y cuando Alberto nos comenta siempre lo de los picapiedras supersónicos, pues al final yo creo que nos movemos ahí, ¿no? En que depende de la utilización, pues hay quien va a ver la botella más medio llena y quien la va a ver más medio vacía, ¿no? Y todo va a pasar al final, que es algo también que repetimos, y Alberto también lo dice, ¿no? Porque al final pasa por las personas de a pie que estamos trabajando ahí dentro, ¿no? Y con esto hay otra contradicción, y es la que tendría que ver con, seguramente nosotras como personas, hacemos un uso de la tecnología en nuestro ámbito, en nuestro domicilio, en nuestra casa, donde la manejamos de una determinada manera. Probablemente cuando entramos a trabajar la tenemos que utilizar de otra forma. Y ahí hay un problema. Y es que claro, la ciudadanía está acostumbrada a hacer un uso de la tecnología que luego en el ámbito empresarial pues no la puedes hacer. Por razones de seguridad, por otras muchas razones, ¿no? Y esto es un conflicto ahora mismo encima de la mesa. De eso, ¿cómo lo vamos a resolver, ¿no? Si dando más manga ancha o no dando más manga ancha. Y estamos en un dilema que hasta cierto punto es irresoluble, ¿no? Luego, a esto que estabas comentando de que, bueno, pues aquí como estrategia de país pues está presentando el tema de Industria 4.0, ¿no? Es decir, es algo que, bueno, pues que parece que nos quiere distinguir, cogiendo la referencia a Alemania, pues parece que Alemania está apostando por la fusión de lo físico y lo digital en las fábricas, ¿no? Es cuando hoy te das una vuelta por las empresas que tenemos, para la mayoría de ellas le suena a cosa muy rara, ¿no? Es decir, que hay que aterrizarlo, ¿no? También es verdad que detrás de esto hay tecnologías concretas que en la medida que en las empresas se aplican, pues es más fácil de entenderlo, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento, también por el hecho de que hay una, yo diría, una generalizada crisis de confianza en muchas instituciones, entre ellas también la institución empresarial y la educativa y otras muchas, ¿no? Y la administración pública, ¿no?
Y tenemos que ver qué es lo que va a pasar con, incluso con el concepto de trabajo. O sea, la empresa ha sido donde normalmente hemos trabajado, pero seamos conscientes, hoy en día cualquier administración pública lo que nos está poniendo encima de la mesa es el empleo ha desaparecido, búscate la vida, chaval, búscate la vida, chavala, que nadie te va a dar trabajo. Y esto no sé si también es otro elemento que hay que tener en cuenta y cómo la tecnología a lo mejor pues permite que la gente se interconecte y aparecen estos conceptos de economía colaborativa, peer-to-peer y demás, ¿no? Uh-huh. Donde de repente a lo mejor la empresa no hace falta y la gente se fía más de la relación entre pares, entre la ciudadanía, y no tanto por una interfaz empresa, pues que a lo mejor resulta que me coarta, me limita lo que yo con la tecnología podría hacer, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, yo creo que estamos en un momento en el cual pues en la bola de cristal tiene una bruma impresionante. Es muy difícil, yo creo, que anticipar qué es lo que va a pasar. Probablemente van a convivir modelos. O sea, vamos a encontrar empresas que sean muy, muy, muy abiertas a toda esta explosión de información en redes sociales y demás, y otras al lado que lo van a capar, pero de arriba abajo. O sea, porque les va a dar yuyu el asunto, ¿no? Yo creo que lo que sí si desde luego en este momento, o sea, no soy capaz de lanzar, decir, pues va a pasar esto o lo otro, ¿no? O sea, vivimos en 2015, la tecnología está aquí. Depende del sector, el tipo de empresa y demás, yo creo que va a haber diferentes usos, ¿no? Y probablemente sí que es verdad que estamos en un momento apasionante, ¿no? Igual que nos pasa en la política, igual que nos pasa en la educación, ¿no? Uh-huh. Y la empresa pues no va a ser algo distinto. En ese sentido que decías, yo tengo un compañero que, bueno, pues tuvieron que salir varios de la empresa, de nuestro sector, del desarrollo de software, y están manteniendo clientes, están trabajando de manera colaborativa, sin constituirse nueva empresa, sino simplemente como grupos, y la verdad es que está contento, o sea, está llevando adelante muchos proyectos con menos costes y de una forma, bueno, pues quizá para la que todos nos tenemos que preparar, ¿no? Es una cabeza, habrá más ejemplos de eso. Bueno, Mikel, te advierto que has tenido esta mañana ya... Se ha hablado mucho de educación hoy aquí, además con enfoque rupturista. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, igual enlazando con lo que se ha hecho anteriormente, también habría que, al igual que hacía Josu, ¿de qué hablamos? ¿Del sistema educativo formal o hablamos de cómo está cambiando la propia percepción de la ciudadanía respecto al fenómeno de lo que es el aprender, de lo que es aprender desde las edades más tempranas, las edades más precoces, donde quizás hay una mayor estabilidad, quizás los prescriptores que son los jóvenes progenitores, aquí todavía recuerdan que el sistema arreglado pues estructura con formatos relativamente convencionales y piden más de lo mismo y donde... yo creo que hay también respuestas que quizás hayan cambiado menos en las edades más tempranas, en las edades de lo que es educación infantil, aunque nuestra sociedad, por ejemplo, tiene una escolarización en etapas muy tempranas excepcional y a veces que pedagógicamente pues, no sabemos quizás mucho decirlo, pero donde estamos construyendo también una forma de escuela en estas edades infantiles muy... muy diferente y quizás más adecuada, más adaptada a las realidades que hay. Y luego viene lo que es la enseñanza reglada y donde es verdad que al estar tan reglamentada se dan situaciones muy contradictorias. Puede haber desde quienes se sientan muy cómodos y digan aquí lo esencial no ha cambiado y hay aspectos que hay que mantener porque todo lo que es el aprendizaje tiene aspectos que son de crecimiento, que son de aprendizaje de lo que son los lenguajes y metalenguajes básicos de desplegar o de no coartar ese tipo de cualidades innatas que son las que tiene todo ser humano de aprender, de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, pero también donde cabe esperar que haya respuestas mucho más radicalmente distintas. Quizás respecto al tema del aprendizaje habría que decir que si en todo, en lo que es la ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía, en lo que es nuestros modelos de trabajar o de cuidar nuestra salud, etcétera, ha habido cambios, quizás en lo relativo al aprendizaje es donde hay una potencialmente una posibilidad de cambiar más radical y sin embargo, donde probablemente, sin embargo, seguramente los cambios son menos perceptibles, ¿no? Entonces, yo coincido que es una etapa, siempre ha sido fascinante trabajar en educación, siempre ha sido fascinante
comprobar los casi efectos mágicos impredecibles que se logran al cabo de una década, de dos décadas. Hemos sido formados, hemos vivido sistemas educativos diferentes y aquí estamos, hemos sabido sobrevivir, etcétera, pero donde asistiremos a cambios drásticos y aquí tendremos que entre todos, o sea, aquí ya los roles se desvanecen, ya no es que corresponda a las familias un papel, al profesorado otro, a los sistemas de asesoramiento o de inspección otro, a la administración otro, al propio alumnado. Yo creo que al propio alumnado tenemos que empezar a ser más exigentes con reivindicar también formas de aprender que sean más acordes con la personalidad de cada ser humano. Empezar a decir, aquí hemos estado hablando con estas jornadas de evaluación y demás, y empieza a ser más interesante hablar de evolución personal, de descubrimiento en las edades tempranas, de cuáles los talentos propios de cada niña, de cada niño, de cada joven, y ese descubrimiento que le sirva para descubrir su vocación laboral, su retorno a la sociedad, en qué es un ser singular, donde tiene unas potencialidades únicas, y para todo ello pedir que esa respuesta institucional, esa respuesta organizativa que involucra a tantas personas, ¿no? Los docentes es el profesiograma más frecuente en una sociedad moderna, la fortísima inversión que se hace en las edades tempranas, que hacemos en nuestros ciudadanos, nuestra ciudadanía más joven, empezar a ser todos más exigentes y decir, queremos cambios profundos, queremos encontrar entre todas y entre todos cómo mantener lo que ha sido siempre esencial, el descubrimiento de cada persona, el ayudarles a que encuentren su destino en la vida, pero al mismo tiempo cambiando radicalmente lo que venimos haciendo. También el reivindicar que el aprendizaje, algunos insistimos en que es seguramente una de las actividades humanas más gratificantes, y sin embargo el sistema educativo no asegura esta vivencia de que cuando uno descubre lo que, no lo que le gusta de lo que le enseñan, sino descubre en lo que él quiere seguir aprendiendo, seguir contribuyendo, seguir descubriendo formas que desplieguen ese campo, hemos logrado encontrar personas que van a encontrar en un mundo muy cambiante, en un mundo de incertidumbre, en un mundo donde hay pocas certezas, vamos a tener personas que van a seguir motivadas, que van a tener una motivación intrínseca para seguir colaborando, para seguir trabajando, descubriendo a qué comunidades o cibercomunidades pertenecen, seguir contando con esos entornos de redes humanas y de redes de recursos que les permiten encontrar su camino, el superar las crisis que todos vamos a vivir varias veces en un mismo año, casi en una misma semana, y ese sentido de pertenencia, descubrir en un mundo que es radicalmente distinto, donde hay proximidad, hay aspectos, hay que encontrar tu tribu cercana, pero también donde hay que encontrar también esos, no digamos condiscípulas o condiscípulos, sino esas comunidades igual remotas donde encuentras apoyo para seguir creciendo, para seguir influyendo, para transformar el mundo. Quizás hay muchos retos, aquí estamos hablando sector a sector, pero el mundo educativo convendría, o sea, el reto que tenemos es no anular, digamos, esa potencialidad que tienen, que tenemos los seres humanos, y el dar esa seguridad de que la capacidad que tienen en este momento las personas más jóvenes de nuestra sociedad de influir y de cambiar lo que está pasando es creciente, ¿no? Y que sean conscientes de cómo deben cambiar quizás primero su escuela, su centro educativo, su barrio, y abordar temas de retos que pueden ser del conjunto de la humanidad y demás. O sea, el reto es importante e insistimos, cabe el que haya quien diga, a mí este es un sector cautivo, yo voy a tener que escolarizar a la gente joven, les voy a tener aquí un número determinado de horas, y también la ambición y la profundidad del reto, del desafío de cambiando la educación cambiaremos el mundo, ¿no? Cambiaremos el trabajo, cambiaremos la manera de cuidarnos, cambiaremos
Y también, no hablemos de tecnología, ahí en el campo educativo es donde entre lo que podríamos hacer y lo que hacemos hay un gap, hay una brecha inmensa. El sector educativo es algo llamativo, alguien dice que lo gestionamos, algo que mueve, invertimos casi 10.000 euros por alumno en cada curso, y sin embargo a veces hay quien dice que está gestionado como un kibutz, o sea, lo gestionamos así, tenemos unos datos masivos, unos big data, podemos tomar decisiones rápidas, pero nadie tiene en su smartphone, tiene sus cuentas, tiene sus viajes, tiene su agenda, y nadie tiene qué están haciendo sus hijos o cómo progresa. No tenemos un cuadro de mandos de, esto va por algunos de Marina, y no tenemos un cuadro de mando de qué queremos como padres, como madres, qué queremos como gestores educativos, qué queremos como alumnos. Tenemos unos termómetros muy groseros de el fracaso escolar. ¿Cómo el fracaso escolar? ¿Pero qué fracaso escolar? O sea, si aquí estamos hablando de un éxito universal, de asegurar, o qué se trata, de dar un puesto escolar a cada alumno, eso ya lo, en nuestra sociedad lo hemos conseguido, hay países del mundo que no lo tienen, ¿no? Es algo muy diferente. Tenemos sistemas muy, muy burdos de gestionar algo tan sofisticado, tan delicado, tan humano, ¿no? No estamos transmitiendo, y esto en este momento es posible hacerlo, y es posible hacerlo con seguridad, es posible hacerlo con confidencialidad, es posible hacerlo, y sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos todos más de lo que podríamos hacer? ¿Por qué no somos más exigentes unos con otros? ¿Por qué no reconocemos la capacidad de cambio que tenemos cada uno, desde su puesto docente, desde su posición de madre, de alumno, de administración? Todos tenemos grandes capacidades de cambiar. Hagámoslo, ¿no? Y también para esto empecemos a reconocer el poder que tenemos si nos agrupamos, no a través de estas nuevas formas de relación. Muy bien, Miquel. Pues hablando de ese aspecto social del que mencionabas ahora, Asier nos va a hablar acerca de la tecnología y el tercer sector. ¿Qué es el tercer sector, Asier? Bueno, sería el conjunto de organizaciones y de acciones que de manera coordinada responden a necesidades sociales con un reconocimiento de la sociedad. Ese sería un poco el tercer sector. Yo no sé de qué voy a hablar. Quiero decir, le escuchaba a Miquel y me emocionaba. Me emocionaba la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál es el gap entre lo que podemos, lo que está en nuestras manos hacer y no estamos haciendo, ¿no? Y cuando digo que me emociona no es una pose, me emociona. O sea, me toca en la dimensión y en la vivencia del límite, ¿no? Tengo una sensación muy, muy fuerte del límite, ¿no? Contaba el otro día como de desajustado con la realidad. Me acerco a la realidad y siempre espero más de la realidad, ¿no? También en el tercer sector. Esta semana me aparecía en la aplicación de Flashback del Dropbox, ¿cómo se llama? El carrusel de Dropbox, ¿no? Te dice fotografías, te va recordando fotografías de otros años, ¿no? Y me recordaba la primera fotografía de una reunión hace 5 años lanzando el proyecto del Cartequincha con Ana, con la Spri, la primera reunión con redes del tercer sector explicando el proyecto, ¿no? Fue hace 5 años, me lo recordaba carrusel, me recordaba el móvil, ¿no? Que fue hace 5 años. En aquellas conversaciones, recuerdo mucho una conversación que fue larga de alguien que estaba experimentando y me decía algo así como, pero esto así no tiene músculo, esto no tiene músculo, ¿no? Y me hacía sentido, y la imagen del Mazinger también me gustaba, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? El músculo lo ponen las personas, ¿no? Sí tengo la sensación de que se está construyendo como una especie de exoesqueleto, ¿no? Que en el cómic puede ser Astro Boy, o puede ser Mazinger, o puede ser, ¿no? Afrodita, también vamos a traer a Afrodita, ¿no? Y en el mundo del tercer sector se parece más al proyecto que planteaba Carmele, ¿no? Servicios sociales integrados. Servicios sociales integrados os está contando ahora su capa digital, pero sería muy bonito escuchar su historia de apuesta, de promoción de personas en una situación de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Claro, yo cuando me acerco al tercer sector a contar estas cosas del Facebook y tal, primero me encuentro con un tercer sector que está acompañando a situaciones en cada vez más complejas, que está acompañando a personas las más golpeadas por la realidad,
que tiene una experiencia, una cadena de experiencias de frustración, una cadena de experiencias donde toda energía invertida por el cambio se confirma como perdedora, ¿no? Es decir, hay una energía de pasión pesimista. Esa es una percepción subjetiva, ¿eh? Pero es como un montón de gente invirtiendo un montón de energía, trabajando con toda su pasión. La idea esta del autónomo, yo ya la experimenté cuando era educador social. Trabajábamos todas las horas del mundo y trabajamos más de lo que se nos pagaba, porque era el proyecto, un proyecto vital, un proyecto político. Cuando hablamos de innovación en el tercer sector, cuando hablamos de innovación social, hay gente que pensamos en una innovación política, de cambio social, ¿no? Y los datos nos dicen que todavía esto cada vez está peor, cada vez está peor. Entonces, acercarnos con la dimensión del potencial a personas con una experiencia de límite y frustración muy, muy, muy fuerte, pues a veces no es sencillo. Entonces, yo creo que uno de los gaps tiene que ver con que encadenamos experiencias de frustración también en las personas que quisimos o que queremos incidir o cambiar la sociedad, ¿no? La sensación es que con toda la energía que estamos invirtiendo, cada vez estamos peor. Paradójicamente, y esto me vino esta frase cuando en el primer cruce de mails que tuvimos para preparar el encuentro, ¿no? Leía en algún lugar hace ya un tiempo, ¿no? Algo así como que iba a ser la primera generación que iba a cambiar el mundo sin quererlo, ¿no? Paradójicamente, mientras seguimos manteniendo esta sensación de frustración, de no cambio, de incluso una encomienda para el tercer sector o la acción social o los servicios sociales, como de querer cambiar desde una esquina de la espiral de la galaxia, algo que se produce en el centro mismo de la galaxia, ¿no? Una encomienda muy de trampa, paradójicamente, repito, están ocurriendo un montón de movimientos que hablan de cambio, que hablan de algo, y cuando pienso en lo político, yo creo que todos tenéis en la cabeza el hervidero, ¿no? De lo político, ¿no? Que está sucediendo. Y sucede gracias al exoesqueleto digital, sucede a que hoy solo podemos pensarnos interconectados, en conexión, y sucede también porque un montón de personas siguen poniendo su músculo y su pasión, ¿no? Entonces, desde ahí me vienen como las dos imágenes, ¿no? Y cuando escuchaba, ¿no? Y de nuevo, hoy aquí hablamos de sectores, ¿no? Cuando yo he escuchado a todas las personas que hemos hablado también de los lugares frontera como unos lugares de encuentro y de donde se está gestionando ahora mismo el cambio, ¿no? Que Carmele plantero que plantea desde servicios sociales integrados en ese espacio de lo sociosanitario me parece muy interesante, ¿no? Cuando ya antes había que explicar la diferencia entre lo formal y lo no formal, pero hoy el aprendizaje tiene que ser mezclado, solamente puede ser suma de informal, formal y no formal. El lugar es la mezcla. Y luego, termino, ¿no? ¿Cómo visibilizar y ser más conscientes y encadenar y poner en red pequeñas experiencias que están construyendo ya alternativa, ya en todos los lugares, ¿no? Decíamos, comentábamos en el café, Xavi y yo, que somos de Lampa de García Rivero, no habíamos visto todavía el vídeo de Arquitente. Bueno, puede ser un problema nuestro, pero ¿qué sucede, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo generar espacios y redes y plataformas y lugares y encuentros para que seamos más conscientes de todo lo que se está cociendo, de todo lo que está siendo hoy alternativa ya, y que podamos construir cierta cadena, al menos en nuestras cabezas y corazones y cuerpos, de experiencias de éxito, de experiencias que están diciendo que algo es posible, ¿no? Y como escuchaba también a Julen hablar de la economía colaborativa y de todo lo que está ocurriendo hoy, que está abriendo la puerta a que el cambio no es algo que eso que tiene que llegar luego y que cambiará todo, y no, sino que el cambio está sucediendo ya y que sería bueno primero igual ser un poco más conscientes de esa cadena de pequeños cambios que están sucediendo en cada barrio y en cada sector y en cada persona, ¿no? Esto se me ocurría decir. Yo por poner un ejemplo de una de esas organizaciones que trabaja en ese sector, el otro día vi una casa, una chica a puerta fría, llamando a las puertas, le abrimos, entró con un mensaje rompedor, querrías ayudar a un niño por el precio de una barra de pan. Claro, te deja así
Y luego, pues bueno, era una captadora de recursos de una ONG, de una gran ONG. Tenía un encanto personal arrollador. Entró a casa, se sentó en la mesa, en la cocina, casi la invitamos a cenar. Puso el móvil encima de la mesa, nos fue contando su argumentario, consiguió que le diéramos, que nos hiciéramos socios, llamó, puso el manos libres, conectó con alguien allí que nos fue haciendo preguntas y al final, bueno, pues llegamos a la colaboración que nos pedían, ¿no? Fue el diseño del mensaje, el teléfono encima de la mesa, la conexión con alguien, era una campaña tan bien diseñada y sobre todo el encanto de la mujer, ¿no? La selección de personal tan bien hecha, que me asombró, me asombró, porque dije, esto es nuevo, yo esto no había visto algo de esta eficacia, ¿no? A la hora de manejar y de buscar y de captar recursos. Bueno, era, no sé, una anécdota. Podemos discutir sobre la anécdota. Bastante. De acuerdo, de acuerdo, podemos. Todo esto que nos han contado hay que comunicarlo, Arantxa, ¿eh? Tiene que salir a los medios, estamos demandando entre todos que haya... Que haya una red, que conectemos, que nos enteremos de las cosas. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo llega todo esto a la sociedad? ¿A través de qué medios? Bueno, si de alguna manera ha cambiado el mundo, ¿no? Como lo estábamos viendo, una de las cosas que nos ha hecho que lo cambie es, por un lado, la conectividad de Internet y los móviles que todos llevamos en los bolsillos o en nuestros bolsos. Esto ha hecho que nuestra relación, tanto como la información, como la comunicación, la opinión, se haya modificado sustancialmente. Y ahí diría yo que tres cosas que han hecho que cambie eso, ¿no? Por un lado es la velocidad a la que discurre toda la información, ¿no? Leía que ahora son como 250.000 tweets por minuto y 28.000 imágenes compartidas en Instagram por minuto, con lo cual ya nos hacemos una idea de la velocidad. El volumen de información sería la segunda clave, ¿no? Nos movemos en un universo de información con muchas fuentes y ahí tendríamos que reflexionar sobre cuáles son mis fuentes de información, ¿no? Cuáles son las fuentes de las que yo bebo. Y luego, por otro lado, el flujo de información. Quiero decir que pasamos ya de una comunicación totalmente vertical en la que eran unos pocos los privilegiados que podían marcar las agendas informativas de los países, principalmente medios de comunicación y gobiernos, y nos encontramos con una comunicación horizontal en la que cada persona que estamos aquí somos corresponsales, nos convertimos en corresponsales, ¿de acuerdo? Por un lado, los medios de comunicación tienen cada vez menos recursos para dedicar a que haya periodistas que acudan a las ruedas de prensa, a los eventos, menos recursos para que sean periodistas especializados. Y en ocasiones tiene que escribir uno mismo sobre educación, empresa, sanidad, en fin. Y, sin embargo, tenemos corresponsales especializados en muchísimos campos de actividad que cuentan qué es lo que está ocurriendo en este momento, que cuentan, además, y que son corresponsales de su propia marca y corresponsales de sus organizaciones. Entonces, por parte de las organizaciones a nivel de comunicación, tienen que tener muy en cuenta los medios de comunicación convencionales porque tienen un impacto y un alcance tremendamente fuerte, pero por otro lado debemos darnos cuenta del poder que tenemos internamente porque tenemos corresponsales especializados en áreas de actividad concretas. Nadie mejor que nosotros sabemos contar lo que estamos haciendo y es una oportunidad y un reto que tienen las empresas para hacerlo. Por un lado, utilizar la tecnología, pero no toda la tecnología y la tecnología en general, ¿no? Ver qué necesitamos, qué necesita nuestra organización para comunicar de una forma externa, para saber lanzar los mensajes que vayan a reforzar nuestro posicionamiento, qué queremos, cómo queremos que nos vean, vamos a ver qué podemos hacer para difundir lo que estamos haciendo, no necesitamos exclusivamente los medios de comunicación, nosotros podemos estructurar nuestras formas de comunicación, óptima. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta a esos corresponsales internos. ¿Para qué? Para que nos cuenten lo que hacen, para que vean y den valor ellos mismos a lo que hacen y de esa manera dar valor a las organizaciones. Tenemos que estructurar sistemas de comunicación interna que también, por un lado, pueden servir las redes sociales, porque en ocasiones ocurre que
Nuestra agencia de comunicación conoce perfectamente nuestro posicionamiento, pero los trabajadores no lo conocen. Y tenemos que hacer una labor interna de saber contar cómo queremos que nos vean desde fuera, que todos sepamos cómo queremos que nos vean y qué mensaje nos van a ayudar como organización a reforzar ese posicionamiento. Desde luego, formación tecnológica, una formación en ese otro sentido y ver que la comunicación es, somos corresponsables, pero también corresponsables, es decir, todos podemos hacer algo para que esa información circule internamente, pero que también salga fuera. Dicen en comunicación que no hay nada mejor que un trabajador a vivir bien de ti en tu organización, ¿no? Pero eso no es porque sí, eso es porque ocurren cosas dentro de la organización, que se mueven cosas dentro de la organización, que el trabajador y la trabajadora sienten que hay un valor en lo que hace, que desde luego desde la empresa se pone en valor eso y hay personas que están dispuestas a hacerlo. Tienen la tecnología para hacerlo, como decía Julen, en casa nos manejamos perfectamente con la tecnología, las empresas no dejamos hacerlo, vamos a ver cómo podemos trabajar ahí. Yo creo que hay un reto por parte de las organizaciones en cambiar esa forma que tenemos de ver la comunicación, abrirla y ayudarnos de las fuerzas que tenemos dentro, ¿no? para poder hacerlo. Uh-huh. Decías al principio que la fuerza de los medios tradicionales es arrasadora. ¿Sigue siendo tan arrasadora ahora que están particularmente en discusión? Hombre, yo creo que es, bajo mi punto de vista, indiscutible el peso que tienen los medios de comunicación convencionales, los grupos de comunicación, ¿no? Uh-huh. Pues ya no estamos hablando solamente de comunicación, estamos hablando de otras cuestiones como tienen que ver el poder, ¿no? Y evidentemente ahí repartirlo es complicado. Sí que creo que en los medios de comunicación ha habido un cambio, ¿no? En ese momento en el que, bueno, yo recuerdo cuando escribir en los medios de comunicación digitales era como del becario, ¿no? De cosa de segunda. Eso ya cambió. También cambió la forma en que pensaban en que toda la parte de los blogs, Twitter iba a desaparecer, que esto era algo que era una moda, ¿no? Y que esto iba a cambiar, íbamos a volver a los tiempos de antes en los que íbamos a estar tranquilamente y que podíamos escribir sin tener en cuenta lo que otros nos decían o que incluso nadie nos iba a decir que eso que estábamos contando no es real, porque yo también he estado ahí, tengo la foto que te demuestra que yo he estado ahí, no es lo que tú me estás contando, ¿no? Por lo tanto, eso también impulsa por un lado, y es que esto es una contradicción, porque por un lado necesitamos más rigor en la información, necesitamos tener ese rigor porque en principio por ética periodística, y segundo, pues porque sabemos que tenemos muchos ojos mirando, hay muchos corresponsales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero es que por otro lado tenemos pocos recursos, con lo cual se puede dar las situaciones en las que una misma persona, como decía, vaya, tenga que hacer un recorrido al cabo del día a un montón de lugares y que además de ser periodista tenga que ser fotógrafo y además tenga que hacer un vídeo si te descuidas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual sí que ha cambiado eso fundamentalmente, yo creo que en prensa, es el cambio mayor, pero no es que vayan a perder peso, sino que yo creo que lo que de una forma más inteligente van a hacer es reforzarse con los canales externos, como ya lo está haciendo televisión, con un programa de televisión que ya tiene sus propios hashtags y refuerza sus comunicaciones con los canales de comunicación online. No sé si he respondido un poco. Sí, a tu sí, bien, perfectamente. Bueno, a partir de ahora pues tenemos un panel de expertos importante y os invito a que preguntéis cualquier duda que tenéis.